me siento muy, muy, muy feliz de saber que voy a poder interpretar el personaje de Lichita, ya que es un personaje que desde que lo conocí en las pruebas y desde que estuve leyéndolo y trabajándolo junto con los directores Benjamín y Rodrigo para los castings, me fui enamorando. Me encantó el saber que voy a poder ser parte de esta historia, voy a poder ser parte de este elenco, de esta producción, voy a poder trabajar con todo este equipo que me da muchísima ilusión porque pues es hacer las cosas con todo el corazón y con toda la esperanza de que a ustedes les guste también lo que vamos a compartirles. Lichita va a tener características muy importantes que van a manifestarse desde el principio y las van a ver. Evidentemente va a ser notorio todo lo que este personaje va a decir a través de su apariencia, de su comportamiento. Es un reto porque hay que darle vida desde su corporalidad, su voz, su mirada, su apariencia, su fisionomía, que va a tener una transición constante, es un personaje que va a ir evolucionando, nunca se va a quedar estático, que eso me fascina. Queremos que sean parte de esta historia, queremos que nos acompañen en todo lo que está sucediendo. Hay mucho trabajo que de pronto ustedes no conocen, porque hay un trabajo de muchas personas, el encontrar las locaciones, el trabajo de cada actor para darle vida a cada personaje, el vestuario, el diseño de imagen, el poder conjugar todos los elementos necesarios para al final tener el resultado que ustedes podrán ver en agosto. Y todas nuestras redes sociales tienen el nombre de Antes Muerta que Lichita y lo abreviamos con AMQ Lichita y la AMQ es mayúscula, L mayúscula y Chita minúscula.